En Misterios Revelados es muy importante conocer tu opinión. Haznos llegar tus comentarios y tus videos a nuestro Facebook Misterios Revelados o bien vía correo electrónico a misterios-revelados@yahoo.com.mx. Si tienes alguna evidencia del fenómeno OVNI y quieres que la mostremos en nuestro programa, háznosla llegar y nos pondremos en contacto contigo. El fenómeno de los crop circles no siempre es lo que aparenta ser. La noche del 28 de diciembre del 2013, en la localidad de Chualar, en California, en Estados Unidos, apareció un gran círculo que ocupaba alrededor de un acre. De inmediato, muchos investigadores alrededor del mundo pusieron su vista en la aparición de este nuevo agrograma. La oficina del sheriff del condado de Monterrey, en California, dijo en su momento que no recibió ningún informe de actividad extraña que habrá... que haya ocurrido en la zona. Sin embargo, el equipo de especialistas en Tercer Milenio.tv se dio a la tarea de buscar más indicios
si este agrograma se hubiera tratado de algo real o algo falso. Es triste saber que este agrograma solamente pertenece a una campaña publicitaria de una marca de software. Más adelante conoceremos la opinión del licenciado Jaime Maussan acerca de la aparición de este agrograma. El 5 de enero del 2014, en la zona de Cuautlatzingo, en el estado de Puebla, Sergio Montes de Oca logró videograbar a un objeto que a primera vista podría pensarse de que se trata de un globo. Sin embargo, el video resulta interesante, ya que además de tener puntos de referencia, como los cables del alumbrado público, además de algunas casas, a decir del testigo, hacía mucho aire, por lo que sería imposible que el objeto mantuviera su posición. En entrevista para Misterios Revelados, que se transmite por TercerMilenio.tv, Sergio Montes de Oca nos comentó lo siguiente. Pues amigos de Misterios Revelados, hemos logrado contactar a el testigo que grabó ese objeto volador no identificado en el estado de Puebla el pasado 5 de enero, a quien quiero agradecer por tomarnos la llamada vía Skype. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ti. Oye, pues brevemente cuéntanos cómo fue que descubriste este objeto y cómo lo grabaste. Mira, eran las 6, más o menos de la tarde, 6:15, ya casi a la puesta de sol, aquí en la zona de San Pedro Cholula, cerca de Cuautlatzingo, más o menos, donde logré captar este objeto. Y más o menos, cuando a mí la persiana me percaté que estaba ahí el objeto, porque luego se veía a la distancia, más o menos unos 3 kilómetros, yo le calculo ya recta, y que con la cámara, una Canon, para poderlo captar. Y ahí sí, cuando lo fue a captar en su trayectoria, más o menos iba descendiendo donde yo estaba, hacia el lado izquierdo, más o menos unos 2 kilómetros, yo creo que avanzó hasta que descendió por completo hacia una zona de casas, igual ahí en una colonia que se llama Manantiales. Bien, desde el punto en donde lo grabaste, ¿podías ver alguna forma que tuviera el objeto o algún tipo de movimiento que nos pudiera indicar que no se trataba de un globo o de un dron o de cualquier otro aparato conocido? Claro, sí, la forma es como de un trompo de esos de juguete. Parecía que tuviera una antena de la parte de abajo, de manera así, y pues aparentemente giraba. Ya, a simple vista, a lo mejor y se llega a captar un poquito en el video el objeto, pero si su trayectoria primero es recta, luego desvió. En estas épocas, bueno, si hace un poquito de viento aquí en esta zona de San Pedro Cholula, pues si fuera un globo, pues obviamente no seguiría esa línea. Exacto, mucho sí, menos, nosotros conocemos. Conocemos esa zona, de hecho ya en el programa anterior presentamos un reportaje realizado ahí precisamente en la zona arqueológica de Cholula, allá en Puebla, y pues sí es un lugar donde hace mucho aire y pues sería prácticamente imposible que un objeto pudiera mantener pues un movimiento o algo así por las corrientes de aire que se presentan, y más con estos climas que hemos tenido en estos últimos días.
Este objeto, ¿cuánto tiempo duró enfrente de ustedes o cuánto tiempo lo pudieron ver? Más o menos, yo le calculo 5 minutos. Más o menos, desde que apareció hasta que descendió ahí a la zona de casa donde ya lo perdimos de vista. ¿Es la primera oportunidad que tienes de visualizar un objeto de este tipo? No, de visualizarlo no. Eso ya desde la primera vez, que es en 1981, cuando yo tenía 6 años, de ahí empecé a ver este tipo de objetos en cualquier lado. ¿Y de grabar, has grabado anteriormente algún otro? De grabar no, únicamente han aparecido, no tengo una fotografía, apenas en Pala Guerrero, donde salgo con mi familia y atrás de nosotros sale un objeto más o menos de estas mismas características. Bien. Pero no he podido grabarlo porque no tengo una cámara propia. Claro, y esto que comentabas anteriormente es importante porque, bueno, las imágenes que estamos viendo en este momento de ese video que grabaron, pues tienen bastantes puntos de referencia. Ahí vemos los cables del alumbrado público, vemos algunos postes, y la cámara tiembla un poco, pero quiero pensar que es por el zoom. Al momento de que se lo aplican, brinca, ¿no? Era el más importante que tenía la cámara, entonces sí me costaba un poquito hasta enfocarlo, no perdía de enfoque el objeto, pero a simple vista era fácil explicar. Bien, y pues más que nada este tipo de videos sí vamos a queremos invitar a la gente a que si nos hacen llegar videos de este tipo, traten de que graben, cuando estén grabando tengan puntos de referencia para poder dar mayor validez a este tipo de avistamientos. Y bueno, pues el video va a estar siendo analizado en Tercer Milenio por todos los especialistas para determinar pues si se trataba de una cosa que se puede explicar o si se trataba realmente de un objeto. Recordemos que pues Cholula o Puebla en este caso está muy cerca del volcán Popocatépetl, lo cual, bueno, pues nos daría referencia a los avistamientos que han sido videograbados no solamente por las cámaras de Televisa sino también por las cámaras del Senapres, en la que se aprecia pues la incursión de estos objetos en el volcán Popocatépetl cuando está echando fumarolas. Entonces podría tratarse de uno de estos objetos. Es un lugar bastante cerca. Para quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Cholula, hemos podido ver el volcán Popocatépetl soltando las fumarolas bastante, se ve bastante cerca. Entonces pues podría tratarse de uno de estos objetos. Oye, pues Sergio, quiero agradecerte mucho por habernos compartido este video y por permitirnos tener tu testimonio aquí en Misterios Revelados a través de tercermilenio.tv. ¿Algún consejo que les quieras dar a las personas que llegan a videograbar uno de estos objetos? Pues que identifiquen primero si no se les hace muy normal el objeto, si lo pudieran grabar, estaría interesante porque aparecen en cualquier lado a la hora que sea. Son objetos que no emiten ningún ruido, no llevan un patrón de movimiento lineal, sino pueden hacer un movimiento hacia derecha, izquierda, arriba, abajo, y rápido, y desaparecen casi siempre a la vista, ¿no? Exacto. Bueno, pues Sergio, no, nuevamente gracias, y pues regresamos al estudio, no sin antes ir a un corte. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Ampliamos las posibilidades de suscripción para que puedas disfrutar los beneficios de Tercermilenio.tv. Ahora ya puedes hacer tu pago de forma mensual con un costo preferencial de 70 pesos o 7 dólares fuera de México. También te ofrecemos la promoción de registrarte y probar por todo un mes este canal de televisión hecho para la Internet. Investigaciones especiales, programas en vivo, vigilancias ovni, conferencias y mucho más. Suscríbete a tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Si bien es cierto que vivimos en la era de las comunicaciones digitales, el tiempo de la Internet, el tiempo de YouTube, también es cierto que estas evidencias que se presentan de manera instantánea son muchas veces falsas, son muchas veces equivocaciones, son muchas veces algo que no representa directamente al fenómeno que investigamos.
Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias, investigarlas y determinar si estas son falsas, si son auténticas o se trata de una equivocación. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de TercerMilenio.tv es una oportunidad única de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es TercerMilenio.tv. Gracias por continuar con nosotros en Misterios Revelados a través de la señal de TercerMilenio.tv. Y bueno, pues en la sección Contacto la Nueva Era ya vio usted la información de este agrograma que apareció en California, en el que, bueno, se tenían muchas expectativas en cuanto al mensaje que pudiera contener, pero bueno, no fue otra cosa más que un truco publicitario, un comercial que se realizó en aquel país y que ya lo comentó también el licenciado Jaime Maussan en su programa Contacto del domingo pasado. Y bueno, pues esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Misterios Revelados, ese es el Facebook del perfil del programa. También tenemos el fanpage, que también es Misterios Revelados, para que nos regalen ahí su like. Y también los comentarios a través del foro TercerMilenio.tv son muy valiosos para nosotros. Y bueno, pues recorriendo las oficinas de TercerMilenio.tv, queremos mostrarle un poco de qué es lo que sucede detrás de cámara. Nos encontramos con nuestro compañero Daniel, que bueno, pues es el encargado de las redes sociales y de algunas otras cosas. También, así es. Gracias por este tiempo. No, gracias a ti por la entrevista, por darme la oportunidad de estar con el foro. Siempre es un gusto. Y como tú dices, la visita de aquí a un poco de lo que pasa detrás de las cámaras, pues sí, yo soy el encargado de las redes sociales y si leen las noticias en la mañana y en la noche, en Tercer Milenio TV, en Facebook, en Twitter, pues sí, la voz que escribe soy yo, claro, bajo la contribución de todos nuestros reporteros, Jaime Maussan, le damos un seguimiento bastante importante a las redes sociales. Es una herramienta que ahorita estamos tomando mucho para llegar a personas que pues tal vez no nos conocen o quieren conocer más de nosotros. Así es, aquí mismo también hago las traducciones al inglés, hemos hecho traducciones a francés, portugués, todo el material que se trabaja en otros idiomas, y para facilitar que todo el auditorio lo entienda perfectamente, aquí se maneja. Para todos los que están ya suscritos a esta gran familia TercerMilenio.tv, todo lo que son los programas de las conferencias realizadas en Iguazú, Brasil, en este último congreso ufológico, que bueno, pues algunos conferencistas son de lengua portuguesa, de lengua inglesa y todo, bueno, pues nuestro compañero Daniel es quien hace las traducciones, tanto para todos los programas, toda la barra de programación que se transmite, que se les cambia el idioma, así también como para Tercer Milenio en Galavisión, ¿es correcto? Así es. Sí, chico, cualquier cosa, las evidencias, hace poco nos llegó una en francés y dijeron, no, pues lo que está diciendo va a ser muy importante, ¿no? Oye, entonces, ¿es muy difícil hacer eso? Pues un poco, más que difícil es, tiene su trabajo, tiene sus detalles, ¿no? Porque no es como traducir rápido y ya, es la edición del video, es acomodar los subtítulos, entonces pues sí, es un poco de talacha. Pero es muy bueno porque también es parte de la investigación. Como te digo, hace poco nos llegó una evidencia, estaba en francés. Todo el mundo pensó que era muy importante lo que se decía en francés. Ya que traduje todo el video, vemos que solo son expresiones, ¿no? ¡Wow! Sí, entonces. Sí. Y por ejemplo, ¿cuáles son los comentarios o cuál es lo más complicado de manejar las redes sociales de Tercer Milenio? De las redes sociales. Pues yo creo que lo más complicado es mantener el respeto a nuestros lectores, siendo que ellos tienen una fuente y nosotros presentamos una información. Cuando nosotros presentamos una información y ellos tienen otro tipo de información por otra fuente, muchas veces hay una discrepancia, ¿no? Nos dicen, oye, ¿cuál es? ¿Por qué dicen esto, no? O no es cierto, yo vi en un documental otra cosa. Entonces, mantener esta línea de respeto, siendo que, pues, ellos tienen un contexto diferente de esta información, es difícil a veces presentarla, nosotros trayendo la información de primera mano. Perfecto. Pues ya si usted quiere hacerle algún comentario, a veces, de hecho hasta nosotros que elaboramos dentro de Tercer Milenio, a veces tardan un poquito en contestarnos porque tienen un montón de inbox, un montón de solicitudes de amistad, entonces tardan un poquito en contestarnos, pero a todos les responden, así que si usted quiere hacer algún comentario, también lo puede hacer a través del fanpage de Tercer Milenio TV,
y también de la cuenta de Jaime Maussan, ¿es correcto? Así es, Jaime Maussan en Facebook y Tercer Milenio TV. Y así, sí, dices que a veces es un poco tardada la respuesta. Sí, pero es que la respuesta para nosotros, el público, es muy importante. Entonces le damos un seguimiento real. A las peticiones. Hay veces que llega un comentario sobre los agroramas en México. Y bueno, yo no soy el investigador de los agroramas de México. O sea, hay que esperar que aquí llegue Johanna. Llego con Johanna, lo discutimos, le presento la pregunta y la responde, yo la paso. Sí, es todo un proceso que se lleva. Usted no lo conoce, usted nada más ve los programas, pero no sabe lo que hay detrás. Entonces sí le invitamos a que tenga un poquito de paciencia. Y si no ha regalado el like también al fanpage de Tercer Milenio TV, lo haga. Ahí en este momento está apareciendo la dirección en su pantalla para que nos regale su like. Y bueno, pues también se mantenga informado de todo este acontecer informativo del fenómeno OVNI que tanto a usted como a nosotros nos apasiona. Vamos a este reportaje, vamos a presentarle un tema en el que se ha discutido mucho acerca de si es verdad o es mentira. Estamos hablando de la maldición de Tutankamón, del faraón Tutankamón, en el que, bueno, pues muchos de los investigadores que descubrieron la tumba fallecieron en circunstancias misteriosas. ¿Qué sucede detrás de la maldición del rey Tutankamón? Vamos a este reportaje, no se puede perder la recta final de esta emisión. Vamos a estar platicando con el licenciado Jaime Maussan acerca de unos temas muy interesantes. No le puede cambiar, estamos a través de tercermilenio.tv. Y después de lo que es la cápsula de la maldición de Tutankamón, vamos a tener la opinión de nuestro especialista, el maestro Ángel Farpón Orozco, este reconocido investigador en arqueoastronomía, que nos va a dar su punto de vista acerca de lo que es la maldición de Tutankamón. Le recordamos la forma de hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Misterios Revelados, nuestra cuenta en Skype, por si usted tiene alguna vivencia con el mundo de lo sobrenatural, nos la pueda narrar y poderla presentar en el programa, es eduardo.escoto1. También tenemos un correo electrónico, eduardo-casafantasmas@hotmail.com. Ese es mi correo personal, ya se los di, no se los iba a dar, pero ya se los di. Y misterios-revelados@yahoo.com.mx. Vamos a esta cápsula de la maldición de Tutankamón y continuamos. Estamos en las instalaciones de tercermilenio.tv. Vamos a conocer acerca de lo que fue la maldición del faraón Tutankamón, una maldición que se supone que mató a las personas que descubrieron la tumba, y tanto los que la descubrieron como las que hicieron el trabajo de abrirla y de analizar esta tumba. Así que si usted quiere conocer cuál es la maldición del rey Tutankamón, no le cambie, estamos en Misterios Revelados y comenzamos. La mañana del 4 de noviembre de 1922, 3.259 años después de la muerte del gran faraón de oro, Tutankamón, el arqueólogo Howard Carter encontró un escalón tallado en la roca y otros más, hasta un total de 16 peldaños que descendían hasta una puerta sellada con el símbolo de la necrópolis real. Estos símbolos contenían el nombre de su propietario, Tutankamón, y una inscripción que decía lo siguiente: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. El faraón significaba para los egipcios la personificación terrenal del Dios Supremo. De hecho, el nombre del joven Tutankamón significa imagen viviente del Dios Amón. Pero este gran descubrimiento traería muchas desgracias y la ya conocida maldición de Tutankamón. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causando que la infección se extendiese por todo el cuerpo. Finalmente, una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon, que murió la noche del 4 de abril. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más. Su hermano, Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Bueno, aquí estamos en lo que es el sarcófago del rey Tutankamón, donde se dice que, bueno, pues esta momia tuvo una maldición para Howard Carter y para todos sus acompañantes, quienes descubrieron lo que es la momia allá en Egipto. Bueno, continuamos con el recorrido.
abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causando que la infección se extendiese por todo el cuerpo. Finalmente, una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon, que murió la noche del 4 de abril. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más. Su hermano, Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Massey, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió a la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Y un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Al proceder a la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida. Este hecho disparó aún más la imaginación de los periodistas, que incluso dieron por muertos a los participantes en la autopsia. Gracias a los recientes exámenes de ADN que se realizaron en muchas momias, incluyendo la del joven de oro, se supo que Tutankamón era hijo del faraón Akenatón. Pero, ¿es real esta maldición? Conozcamos el punto de vista del investigador en arqueoastronomía, Ángel Farpón. Pues impresionante la historia del rey Tutankamón, así que si usted quiere conocer más, le invitamos a que venga aquí a este museo, ubicado aquí en el Zócalo Capitalino, para que usted pueda conocer más acerca de esta y otras historias que usted no debe perderse, si es que le interesan todo este tipo de temas. Recordamos la forma de hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook estamos como Misterios Revelados, tenemos un correo electrónico que es misterios-revelados@yahoo.com.mx. Pues hasta aquí la investigación de esta semana, esperemos haya sido de su agrado. Recordamos que también todos los comentarios los puede hacer a través del foro tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Ampliamos las posibilidades de suscripción para que puedas disfrutar los beneficios de tercermilenio.tv. Ahora ya puedes hacer tu pago de forma mensual con un costo preferencial de 70 pesos o 7 dólares fuera de México. También te ofrecemos la promoción de registrarte y probar por todo un mes este canal de televisión hecho para la Internet. Investigaciones especiales, programas en vivo, vigilancias ovni, conferencias y mucho más. Suscríbete a tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Si bien es cierto que vivimos en la era de las comunicaciones digitales, el tiempo de la Internet, el tiempo de YouTube, también es cierto que estas evidencias que se presentan de manera instantánea son muchas veces falsas, son muchas veces equivocaciones, son muchas veces algo que no representa directamente al fenómeno que investigamos. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias, investigarlas y determinar si estas son falsas, si son auténticas o se trata de una equivocación. Por ello, la posibilidad Camón, que se realizó allá en la Ciudad de México, ahí muy cerca del Templo Mayor en el Zócalo Capitalino, y para hablarnos precisamente de esa extraña maldición que sería la causante de muchas muertes de los principales protagonistas de esta historia, de los principales descubridores de la momia del faraón Tutankamón. Nos encontramos con el maestro Ángel Farpón Orozco, un maestro en arqueoastronomía y experto metafísico, maestro. Así que sí, podríamos hablar precisamente, metafísicamente hablando,
y arqueológicamente hablando, ¿qué fue lo que sucedió? Y físicamente. Y físicamente, ¿qué fue lo que sucedió con Tutankamón, con la maldición de Tutankamón? Bueno, durante mucho tiempo las culturas trataron de impedir el saqueo, la profanación de sus templos y de sus tumbas, precisamente poniendo ciertas reglas, ciertas formas de pensamiento como maldiciones. Pero fue demostrado científicamente que el hecho de que las personas que murieron alrededor del descubrimiento de su tumba fueron precisamente infectadas. ¿Por qué? Durante 2000 años permaneció la tumba cerrada. Durante mucho tiempo, o tal vez 3000, durante mucho tiempo, las bacterias y los virus quedaron en él. Hoy sabemos en la arqueología que tenemos que entrar precisamente con máscaras de gas para evitar ese tipo de maldiciones. O sea que realmente ataca psicológicamente al hombre a través del temor. Pero lo que científicamente fue demostrado es que ellos murieron por infecciones pulmonares. O sea, por haberse infectado de las bacterias y de los microbios que permanecían en el ambiente. Y al ser destapada la tumba e inhalar esos compuestos, posteriormente muere. Hubiera sido maldición que realmente murieran todos, de formas trágicas, de formas desordenadas, fuera de lo común. Pero estamos hablando de que murieron de enfermedad y que fueron tratados por doctores, que trataron de impedir esa muerte, pues yo creo que la maldición como tal, o como se interpretó en ese momento, no existe. ¿Por qué entonces a la mayor parte de estas personas les afecta físicamente este problema de bacterias y por qué a Howard Carter no? Precisamente el sistema inmunológico. Cada uno de los seres humanos hemos desarrollado a través de nuestro sistema inmunológico las defensas necesarias hacia ciertas bacterias. Y solo algunas personas pues pueden lograr impedir que esas bacterias los afecten. Tienen los anticuerpos necesarios para rechazarlo. Porque muchas veces dentro de un grupo de personas, solo algunas al recibir la bienvenida a otro amigo que viene con gripa, porque solo una o dos se contaminan, no las 12 o las 15 personas que están ahí. Ahí es donde nuestro sistema inmunológico está rechazando las bacterias, los virus, para poder no enfermar al cuerpo. De esta forma, pues nosotros estamos liberados, por eso es tan importante que nosotros estemos balanceados en nuestra alimentación y nuestro organismo cree los anticuerpos en defensa de no nada más de esas bacterias, sino de todas las que respiramos en cualquier lugar. Espiritualmente hablando, ¿esa maldición pudo haber tenido un poder espiritual por haber sido decretada y escrita? Sí, ahí entra donde toda maldición se fortalece con el temor de la persona que cree en ella. Entonces, por eso estás diciendo tú, maldición, decir mal. ¿Por qué? Te están dando una advertencia, algo que te puede suceder malo y creando en tu mente para que tú, por la ley de atracción, lógicamente, atraigas el mal a ti. Perfecto. Pues, ¿algo finalmente que quiero compartir con el público? Pues yo creo que ya debemos de empezar a aplicar las leyes metafísicas y llegar a pensar. Si la ley de atracción nos dice que debemos de pensar en la abundancia para ser abundantes, en el amor para tener amor, que debemos de dejar de creer en el mal y empezar a crear el bien, porque creer es crear y crear es creer. Ya no crean en el mal. Mejor cada uno de nosotros empecemos a crear el bien para nuestra vida. La ley de causa y de efecto nos brindará la oportunidad de ver los resultados en nuestra propia vida. Pues gracias, maestro, por este pequeño espacio para mis estados revelados. Y bueno, recordarle que si usted quiere hacer algún comentario, lo puede hacer a través del foro de tercermilenio.tv. Ahí en la parte de abajo de su pantalla van a encontrar el menú que dice comentarios. Si usted está suscrito con suscripción gratuita, va a poder comentar. Y si no, lo invitamos a que se suscriba y también a que se suscriba ya como parte de la familia tercermilenio.tv para que pueda ver ese material exclusivo que solamente tercermilenio.tv tiene para usted, investigaciones especiales, videos on demand y todos los programas que hemos grabado en Misterios Revelados, usted los va a poder encontrar solamente si se ha hecho suscriptor en tercermilenio.tv. Mi nombre es Eduardo Escoto, regresamos al estudio.
Tercermilenio.tv, la televisión por internet en evolución. A más de un año de haber iniciado transmisiones y de la mano de Jaime Maussan, somos el mejor canal en su tipo en todo el mundo. Con una vasta programación diaria, traemos hasta ti todos los temas que te apasionan y de los que en muchos casos los medios de comunicación convencionales no abordan y en ocasiones censuran. El fenómeno ovni extraterrestre. Bueno, yo quiero decirles que este viernes, Antonio Ursi pudo videograbar nuevamente un video espectacular. Para la gente que quiera ver, la que no quiera cerrar los ojos, la que no quiera tratar de encontrar cualquier explicación, nosotros sabemos, porque te conocemos, de tu honestidad, de tu sencillez, de tu indiferencia ante el dinero o ante cualquier otra propuesta. Por eso estamos muy convencidos de que todo lo que grabas es absolutamente lo que es, auténtico. El clima espacial. Sobre la mancha solar 1092, situada ligeramente al sur del Ecuador, se originó una tremenda llamarada de larga duración. Contactados. This message is for the people that beat me up. This message is for the human race. Misiones espaciales. La atención de los científicos se convirtió en júbilo y alegría cuando el Curiosity envió a la Tierra la primera imagen. Sucesos paranormales y también tecnología, salud y medio ambiente. Además, somos el único medio de comunicación que te ofrece transmisiones totalmente en vivo en el lugar donde se registran avistamientos ovni y una posible comunicación con seres inteligentes venidos de las profundidades del cosmos. También contamos con un acervo de más de 4.000 entregas, así como investigaciones especiales dedicadas al tema que un día lo cambiará todo. Somos una plataforma sólida que puedes llevar contigo desde cualquier dispositivo y en la mejor calidad. Sé parte de este esfuerzo y únete a la comunidad Tercer Milenio. Suscríbete y goza de los beneficios de ser pionero en pertenecer a la generación de los medios convergentes. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Ampliamos las posibilidades de suscripción para que puedas disfrutar los beneficios de Tercermilenio.tv. Ahora ya puedes hacer tu pago de forma mensual con un costo preferencial de 70 pesos o 7 dólares fuera de México. También te ofrecemos la promoción de registrarte y probar por todo un mes este canal de televisión hecho para la Internet. Investigaciones especiales, programas en vivo, vigilancias ovni, conferencias y mucho más. Suscríbete a Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Si bien es cierto que vivimos en la era de las comunicaciones digitales, el tiempo de la Internet, el tiempo de YouTube, también es cierto que estas evidencias que se presentan de manera instantánea son muchas veces falsas, son muchas veces equivocaciones, son muchas veces algo que no representa directamente al fenómeno que investigamos. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias, investigarlas y determinar si estas son falsas, si son auténticas o se trata de una equivocación. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de Tercermilenio.tv es una oportunidad única de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es Tercermilenio.tv. Pues ya lo escuchó usted ahí en la opinión del maestro Ángel Farpón Orozco acerca de lo que es la maldición de Tutankamón. No tiene nada de extraño debido a las bacterias que se fueron juntando con el tiempo.
pero también tiene su explicación metafísica, entonces ya se la explicamos aquí solamente en Misterios Revelados. Y nos encontramos en la oficina de redacción con nuestro jefe de información, Fernando Correa, a quien quiero agradecer estos minutos. ¿Qué tal, Eduardo? Ya nos anda por ir a comer algo, pero, pero aquí estamos para usted, solamente que nos ve a través de tercermilenio.tv. Y bueno, vamos a ir a esta cápsula, Fer, antes de platicar contigo acerca de la información que presentó China en cuestión de que, bueno, la presunta información que presentó China en cuestión de las declaraciones que dicen que que Estados Unidos nunca pisó la luna. Vamos a este reportaje y te parece si regresamos contigo para platicar eso. Claro. Claro, si no le cambia, estamos a través de tercermilenio.tv. Después de más de 4 décadas, desde que Neil Armstrong dijera su famosa frase, "Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad", son cada vez más las personas que afirman que nunca puso un pie fuera de este planeta. Los teóricos de la conspiración siempre han creído que el gobierno de los Estados Unidos, desesperado por vencer a los rusos en la carrera espacial, recrearon el aterrizaje lunar con Armstrong y Buzz Aldrin a la cabeza de la misión, filmado en un set secreto que podría encontrarse en una de las colinas de Hollywood o en el interior de la mítica Área 51. En las redes sociales han aparecido supuestas declaraciones de la Administración Espacial Nacional China, en las que se afirma que Estados Unidos nunca pisó la Luna, ya que no encontraron vestigios que pudieran indicar que los astronautas estadounidenses hayan pisado suelo lunar, además de que las imágenes muestran un color diferente a la superficie lunar. Pero, ¿estas declaraciones son ciertas? Conozcamos la opinión de nuestro jefe de información en Tercer Milenio, el astrónomo Fernando Correa. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Ampliamos las posibilidades de suscripción para que puedas disfrutar los beneficios de Tercermilenio.tv. Ahora ya puedes hacer tu pago de forma mensual con un costo preferencial de 70 pesos o 7 dólares fuera de México. También te ofrecemos la promoción de registrarte y probar por todo un mes este canal de televisión hecho para la Internet. Investigaciones especiales, programas en vivo, vigilancias ovni, conferencias y mucho más. Suscríbete a tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Si bien es cierto que vivimos en la era de las comunicaciones digitales, el tiempo de la Internet, el tiempo de YouTube, también es cierto que estas evidencias que se presentan de manera instantánea son muchas veces falsas, son muchas veces equivocaciones, son muchas veces algo que no representa directamente al fenómeno que investigamos. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias, investigarlas y determinar si estas son falsas, si son auténticas o se trata de una equivocación. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de tercermilenio.tv es una oportunidad única de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es tercermilenio.tv. Gracias por continuar con nosotros aquí en Misterios Revelados, transmitiendo pues para usted a través de tercermilenio.tv, aquí en las oficinas ubicadas aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Primera vez que Misterios Revelados está transmitiendo desde las oficinas. Regularmente lo hacemos desde Querétaro, pero agradecemos a todos ustedes que nos ven como cada semana en punto de las 7 de la noche por su comprensión y por todos sus comentarios en el foro. Y pues, Fernando, vimos esta información que aparentemente se dijo primero que había sido declaraciones de China, de que Estados Unidos nunca había pisado la luna. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Ya estuvimos platicando para decámara acerca de este tema. Bueno, Eduardo, comentarte que la Agencia Espacial China no ha puntualizado esto.
me parece que han sido rumores en la internet. A mí me parece muy importante tomar en cuenta que sí llegó la NASA a la Luna, también los entonces soviéticos estuvieron allá, y que pues me parece pérdida de tiempo buscar el que no hayan llegado a la Luna. Sí, sí llegaron a la Luna. También China llegó a la Luna. Hubieran sido ellos los primeros en decir, llegamos nosotros, lo anterior fue falso, no llegó ni Rusia ni Estados Unidos, y nosotros, China, somos los primeros en llegar a la Luna. Sin embargo, no está diciendo esto la Agencia Espacial China. Reitero, son detalles de publicidad viral en el internet, me parece. Alguien que quiere llamar por ahí la atención, señalar que no llegaron a la Luna, es bien sabido que están ahí los módulos, que trajeron las rocas, y que, por ejemplo, los espejos que hay allá en la Luna, en los distintos lugares que estuvieron los astronautas, sí reflejan el rayo láser que se dispara desde la Tierra, desde el observatorio McDonald en Texas. Esto es una prueba irrefutable de que pusieron allá unos espejos los astronautas como parte de sismógrafos y de mediciones de muchas índoles, de que aún hoy en día la Lunar Reconnaissance Orbiter, la L-CROSS, otras misiones espaciales han tomado datos de lo que dejaron los astronautas allá, y con esto están haciendo un mapeo del núcleo de la Luna. Por ejemplo, con esto se determinó que el núcleo de la Luna está vivo en base a estaciones de sismógrafos que están allá arriba y que fueron dejadas por los astronautas de la NASA. Oye, recientemente apareció una información que me parece bastante interesante acerca de este proyecto para llevar a personas a colonizar Marte. ¿Qué opinas de todo eso? Me parece que es un engaño completo, que es publicidad y que es un reality show nada más. No es tan sencillo ir a Marte. Por otro lado, pienso que la iniciativa privada va a llegar primero, pero no en ese concurso que están promoviendo por ahí. Yo creo que eso es nada más un reality show. Celebro que despierte y genere expectativa por ir a Marte, pero no pienso que van a ser ellos los primeros humanos. Yo creo que va a ser la iniciativa privada de los Estados Unidos o bien de la Agencia Espacial de la India. Eso es importante mencionarlo porque le hemos recalcado mucho en Misterios Revelados y en otros programas que tenemos en tercermilenio.tv para usted, que toda la información es actual, es veraz y lo más objetivamente posible de parte de todos los que laboramos en tercermilenio.tv. Hay un tema que nos han preguntado mucho en las redes sociales, la gente que ha visto también los especiales de tercermilenio.tv, acerca de las figuras encontradas en Ojuelos, Jalisco. ¿Hay algún avance ya en las investigaciones de estas figuras? Sí, bueno, se están analizando, están ya en laboratorios y los resultados pues los vamos a tener en su momento. Perfecto, así que si usted no se ha suscrito a esta gran familia que es tercermilenio.tv, lo invitamos a que lo haga. Se está perdiendo de muchísima información, programas especiales, videos on demand, conferencias, en fin, un material que usted está perdiendo si aún no se ha suscrito, y pues lo invitamos a que lo haga. ¿Qué les parece? Vamos a un corte, les vamos a mostrar un poco, hasta donde sea la medida de lo posible, lo que es el máster, para que ustedes sepan, pues todas las personas que laboran en tercermilenio.tv, y no le cambien la recta final de esta emisión. Estaremos platicando con el licenciado Jaime Maussan, que nos va a dar su punto de vista acerca de lo que es pues este agrograma que apareció en California, que ya se dijo que es falso. Toda esta información la vamos a tener más adelante con el licenciado Jaime Maussan. No le cambie, estamos a través de tercermilenio.tv, solamente aquí en Misterios Revelados. Mi nombre, Eduardo Escobar. Tercermilenio.tv, la televisión por internet en evolución. A más de un año de haber iniciado transmisiones y de la mano de Jaime Maussan, somos el mejor canal en su tipo en todo el mundo. Con una vasta programación diaria, traemos hasta ti todos los temas que te apasionan y de los que en muchos casos los medios de comunicación convencionales no abordan y en ocasiones censuran. El fenómeno ovni extraterrestre. Bueno, yo quiero decirles que el viernes, este viernes, Antonio Ursi pudo videograbar nuevamente un video espectacular. Para la gente que quiera ver, la que no quiera cerrar los ojos, la que no quiera tratar de encontrar cualquier explicación, nosotros sabemos, porque te conocemos, de tu honestidad, de tu sencillez, de tu indiferencia ante el dinero o ante cualquier otra propuesta. Por eso estamos muy convencidos de que todo lo que grabas es absolutamente lo que es, auténtico. El clima espacial.
Sobre la mancha solar 1092, situada ligeramente al sur del Ecuador, se originó una tremenda llamarada de larga duración. Contactados. This message is for the people that beat me up. This message is for the human race. Misiones espaciales. La atención de los científicos se convirtió en júbilo y alegría cuando el Curiosity envió a la Tierra la primera imagen. Sucesos paranormales y también tecnología, salud y medio ambiente. Además, somos el único medio de comunicación que te ofrece transmisiones totalmente en vivo en el lugar donde se registran avistamientos ovni y una posible comunicación con seres inteligentes venidos de las profundidades del cosmos. También contamos con un acervo de más de 4.000 entregas, así como investigaciones especiales dedicadas al tema que un día lo cambiará todo. Somos una plataforma sólida que puedes llevar contigo desde cualquier dispositivo y en la mejor calidad. Sé parte de este esfuerzo y únete a la comunidad Tercer Milenio. Suscríbete y goza de los beneficios de ser pionero en pertenecer a la generación de los medios convergentes. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Pues amigos de Misterios Revelados, hemos llegado a la recta final de esta emisión. Quiero agradecer al licenciado Jaime Maussan por recibirnos aquí en las oficinas de Tercermilenio.tv, aquí en su oficina, en la dirección general. Y pues para hablar con él acerca de lo que es el tema de los agrogramas, sabemos que han estado apareciendo algunos muy importantes, otros que también se dijo que eran importantes, pero que usted ya lo vio en el programa Contacto el domingo pasado. No fue más que un truco publicitario, fue un comercial, licenciado, y queremos que nos hable un poco de eso y de los adelantos de la sombra que... Bueno, tú hablas de Shualá, allá en Salinas, en California. Así es. Una figura espectacular que tenía una serie de símbolos ocultos que fueron descifrados lentamente y que causó una gran expectación precisamente por esa razón. Fueron cientos, miles de personas las que pues demostraron el interés y algunos de ellos científicos muy destacados. Por lo cual ha sido una gran decepción que finalmente una compañía como NVIDIA, como quieran pronunciarlo, pues haya utilizado este fenómeno para hacer publicidad a un chip, ¿no? De tal manera que pues para algunos pues seguramente va a ser una gran demostración de que todas las figuras que se hacen son falsas. Sin embargo, yo podría asegurarles que existe una realidad muy importante atrás del fenómeno y que a través del mismo hemos aprendido muchísimo sobre incluso nuevas ecuaciones, pues algunas formaciones de tipo cuántico, es decir, conocimiento que hemos adquirido a partir de las formaciones y por tanto asegurarle a todos que el fenómeno es verdadero y que si ahora alguien lo aprovecha para hacerse publicidad, para llevar agua a su molino, pues es otra cuestión, ¿no? Desafortunadamente. Y sabemos de antemano que el licenciado Jaime Maussan ha investigado este fenómeno, realizando investigaciones muy importantes allá en Inglaterra, investigaciones de campo en las que, bueno, pues a lo largo del transcurrido de los años le han dejado muchos conocimientos, en especial acerca de cómo aparecen dobladas las plantas, qué características, sí, claro, tienen. Se han mandado a hacer análisis de estas mismas plantas. Claro. Y usted sabe exactamente cuando un agrograma puede ser falso y cuando puede ser falso. Pues mira, después de lo que acabamos de ver ahora en Inglaterra, pues vamos a tener que ser aún más cuidadosos porque aquí se cumplieron algunas de las cuestiones que nosotros suponíamos eran una garantía que demostraba que la figura era real, como entre ellas que las figuras no se podrían realizar de noche. De acuerdo a los análisis y las investigaciones realizadas en California, la figura fue realizada de noche. Si bien no es extraordinariamente compleja, si bien no es extraordinariamente grande, sí es una figura que tiene su complejidad y que pues es aparentemente perfecta o muy perfecta, al grado que nos hizo pensar que se trataba de algo verdadero, ¿no? Así es que, insisto, normalmente algunos de los elementos que nosotros consideramos que nos da la certeza de que algo es cierto, pues en este caso estuvieron presentes y sin embargo la figura no lo fue. Entonces,
pues tendremos que añadir otro tipo de análisis y otro tipo de cuestionamientos para determinar la autenticidad de una imagen. Lo que sí te puedo decir es que siempre que se haga una cuestión de publicidad viral, no mucho tiempo después la empresa o la organización, institución que lo haya realizado, tiene que salir a la luz, si no, pierde la validez en cuanto a ser los autores de dicho o cual ejemplo, y por el otro lado no se logra el canalizar todo ese interés que se logró en ese momento y enfocarlo directamente a un producto determinado. Así es que siempre que aparezca algo así y que sea parte de una publicidad viral, lo vamos a saber, porque los más interesados en que se sepa qué es son los propios autores de una publicidad con estas características. Pues ahí la opinión de nuestro director, el licenciado Jaime Maussan. Queremos invitarle a que si no se ha suscrito a tercermilenio.tv, lo haga. Se está perdiendo de muchísima información, programas de investigaciones especiales, programas, videos on demand, conferencias, la conferencia de Iguazú que estuvo muy buena. Muchas felicidades, licenciado. Gracias. Y en fin, muchísima información que usted se está perdiendo si aún no pertenece a esta gran familia de tercermilenio.tv. Hemos llegado a la recta final de esta emisión, no sin antes agradecer a todo el staff que conforma tercermilenio.tv. Ahí en cámaras está Horacio Roquet, está Alberto García en producción, Alberto Mendoza en asistencia de producción, a Hugo César, director de tercermilenio.tv. Desde luego al licenciado Jaime Maussan le hago un agradecimiento públicamente por permitir a Misterios Revelados que esté en tercermilenio.tv. No, con mucho gusto, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Bien, pues ahí las palabras del licenciado Maussan. Mi nombre es Eduardo Escoto, recuerdo la forma de hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Misterios Revelados, el fanpage también está así, Misterios Revelados, regálenos un like. También estamos en correo electrónico, es misterios-revelados@yahoo.com.mx. Mi cuenta en Skype, eduardo.escoto1. Hemos llegado a la recta final de esta emisión, nos vemos la próxima semana. Les recordamos que la repetición de este programa Misterios Revelados son los días lunes a las 4 de la mañana, por la diferencia de horario en otros países, a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en tercermilenio.tv. Hasta la próxima, no le cae y siga la señal de tercermilenio.tv, lo dejamos con los clásicos del fenómeno.